comenzamos. Parece que ya estamos todos y todas. Venga, pues vamos allí. Arratzaldeon, guztioi, eta mila esker, zuek hemen egoteagatik. Jarduera hau, berdintasun zerbitzuko jabetze feministarako eskolaren eta adineko zerbitzuko gizon sarearen lankidetzatik sortutakoa da. Biak Gasteizko udalakoak. Os decía que buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Esta actividad surge de la colaboración de la red de la Escuela de Empoderamiento Feminista del Servicio de Igualdad y de la red VISA, perteneciente a la Asociación de Personas Mayores, ambos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gaur arratsaldean, Mariluz Estebanet, emakume zaharren manifestua liburua aurkeztuko digu, ezoizko modu batean, lagunarteko solasaldian bizan zarearen parte hartzen duten bi emakumerekin, Raquel Belez eta Julia Larrumbiarekin hain zuzen ere. Esta tarde, os decía, Mariluz Esteban nos va a presentar su libro El manifiesto de las mujeres viejas, de una manera poco convencional, a través de una charla coloquial con dos mujeres que participan de la red VISAN, que son Julia Larrimbe y Raquel Vélez. Yo os propongo una breve presentación de nuestras protagonistas para que sepáis quiénes son. Mariluz Esteban comenzó como médica y transitó hacia la antropología. Ahora es profesora e investigadora en la Universidad del País Vasco y sitúa el eje de su trabajo en los vínculos entre salud, género, cuerpo y emociones. Desde su activismo feminista, Mariluz Esteban construye conocimiento en forma de autobiografía corporal, sumándose a la teoría feminista relevante, necesaria e imparable. Entre sus numerosas publicaciones destacan algunas como Antropología del cuerpo, Crítica del pensamiento amoroso, El feminismo y las transformaciones en la política y un poemario, La muerte de mi madre me hizo más libre. Obras todas ellas que dialogan entre sí. Raquel Vélez es jubilada, pero sigue en activo, como actriz participando en un grupo de teatro y en el taller de radionovela de los VISAN. Es una mujer con muchas inquietudes y cada día abierta al aprendizaje que le aporta la gente, dispuesta siempre a dejarse sorprender. Julia Larrimbe, también jubilada, sigue en activo como familia acogedora de niños y niñas. Fue miembro de la Asamblea de Mujeres. Una de sus pasiones es la interpretación y, como Raquel, forma parte también del taller de radionovela de la red VISAN. ¿Sí? Respecto al manifiesto de las mujeres viejas, deciros que es un libro que escribe Mariluz sobre el envejecimiento, desde una perspectiva de mujer feminista, donde se están generando nuevas voces en busca de reflexiones y alternativas para las mujeres mayores en la actualidad. Emakume irukote honekin eta bere gogo eta interesgarriekin utziko zaituztet. Ondoren, zuen galderak erantzutera pasatuko gara eta azkenik, bizan zareak Virginiaren Gela jardueraren proposamena azalduko dizue. Ekitaldearen amaieran, nire lankideek irten ahala balorezu txiki bat egingo dizuete. Para terminar, os decía que os dejo con este trío de mujeres y sus interesantes reflexiones, tras las que pasaremos a responder vuestras preguntas si es que las tenéis. Para acabar, la red VISA nos explicará la propuesta de la habitación de Virginia. Finalizada la jornada, según vayáis saliendo, mis compañeras os harán una pequeña valoración. Eskerrik asko zuen arretagatik eta has gaitezen. Cedo la palabra a Raquel. Un fuerte aplauso para las tres. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas a la presentación de un nuevo libro de poemas titulado El manifiesto de las mujeres viejas. Su autora, Mariluz Esteban, tenemos el privilegio de tenerla esta tarde con nosotras. Y ahora le haremos algunas preguntas para poder entender y profundizar en algunos conceptos del poemario de su libro. Mariluz, buenas tardes. ¿Por qué vieja? ¿No es un término peyorativo? Sí, es un término peyorativo, pero bueno, yo he hecho la opción de utilizar, este libro se escribe primero en euskera
y yo utilicé la palabra andresarra, que sería literalmente mujer vieja, todo junto, ¿no? Jugando un poco con la idea de nescasarra, que en euskera es solterona, en castellano chica vieja utilizamos menos, se utiliza más solterona. ¿Se oye bien? Sí, me parecía que daba como. Y entonces eso es lo que yo reivindicaba, ¿no? Como una idea de mujeres viejas, que luego lo hemos traducido en plural al castellano, mujeres viejas como una nueva figura que estaría saliendo en la sociedad, que es una figura de mujeres que están viviendo ya, que estamos viviendo ya realidades nuevas, mujeres que venimos de una larga historia de lucha contra el franquismo a favor de todos los derechos de las mujeres y que ahora pues se ha llegado a una edad, a distintas edades, no es lo mismo tener 60 que 70 que 80, y están viviendo, en mi opinión y en la opinión de más gente, estamos viviendo la vejez de otra manera, ¿no? El envejecimiento de otra manera. Y entonces, un poco para mostrar o para hablar de ese tipo de realidades es lo que acuñé esa idea de mujeres viejas. ¿Qué pasa con viejo? Efectivamente, vieja es un término muy peyorativo. La propuesta que se está haciendo desde algunas mujeres, por ejemplo, el libro que tenéis aquí, el libro de Ana Freixas, Yo vieja, que ha salido hace poco, la propuesta que se está haciendo es recuperar ese término de vieja y resignificarlo. Sería un poco lo que se ha hecho en otros momentos, en otros movimientos, con ciertos términos que eran como insultos, ¿no? Por ejemplo, si habéis oído hablar de lo queer, ¿no? Que es un término que ya está bastante normalizado para hablar, por ejemplo, de transfeminismo, queer era, en inglés es un insulto que se utilizaba precisamente para hablar de las personas LGTB. ¿Qué hicieron el colectivo de personas LGTB? Lo recuperaron, lo resignificaron y lo convirtieron en una bandera de sus derechos. O, por ejemplo, boyera, ¿no? Para hablar de lesbianismo, hoy día utilizamos lesbiana, pero muchas veces se utiliza boyera. Boyera también era un término que al principio era peyorativo y que se ha resignificado y que se utiliza, como ya digo, como una forma de hablar de una nueva realidad. Entonces yo creo, o algunas personas creemos, que con la vejez, con la palabra vieja y viejo, se podría hacer lo mismo. ¿Esto quiere decir que solo vamos a utilizar viejas? Yo lo utilizo mucho, porque yo ya lo tengo ya como normalizado, ¿no? Emakumezaharrak o adineko emakumeak. No quiere decir que solo se pueden utilizar mujeres mayores, se pueden utilizar muchas cosas, ¿eh? Pero, de alguna manera, ese movimiento que hay que hacer para reivindicar la palabra vieja, a mí me parece que políticamente es un acto que nos interesa. Porque sería decir, aquí estamos con nuestras realidades, queremos reivindicar cuestiones que tienen que ver con nuestra vida o cuestiones que tienen que ver con la sociedad, que desde una determinada edad se ven de otra manera. Y entonces puede servir como un símbolo de lucha y de resignificación. Yo, en relación a un poema que voy a leer ahora, luego te hago la pregunta. Muy bien. Es un poema que a mí me ha hecho reflexionar. El encuentro es cómico en la vejez, al tiempo que trágico, abierto a la grandeza de la pérdida. Tres amigas inician una conversación no muy habitual. Una dice que ha prescindido del sexo y que está tranquila. Otra se presenta a sí mismo como autosexual. La tercera acaba de estrenar amante. Se las ve serias, pero ríen de cuando en cuando. Y yo llevo grabada en las yemas de mis dedos la blandura dulce de tu antebrazo. Y yo, a raíz de este poema, te pregunto, ¿las mujeres viejas hemos perdido el miedo a hablar de sexualidad? No lo sé, porque yo no he hecho una. Este libro es una invitación a pensar sobre cuestiones que tienen que ver con las mujeres viejas y es una invitación también a debatir sobre esos temas, ¿no? Yo creo que hay de los bastantes temas que trabajo en el libro, hay algunos temas sobre los que hablamos mucho y otros temas sobre los que se habla menos. Y hay algunos temas sobre los que hablamos mucho en cuadrillas o con las amigas o ¿no? en entornos privados y otros temas que se hablan en el ámbito público. Yo creo que en general sobre la vejez no hablamos mucho, a ver, lo llevamos a un extremo. O bien a veces se idealiza y entonces todo es bueno en la vejez, ¿no? Y qué bien, porque ahora somos libres y ya podemos hacer lo que nos da la gana y sobre todo subrayamos eso.
o a veces nos vamos al otro extremo y todo es trágico, ¿no? Los dolores, se subraya la parte, digamos, negativa, el deterioro, los cambios en el cuerpo, ¿eh? Entonces, a mí no me gusta, o el planteamiento que había detrás del libro era un poco como hablemos de todo sin idealizar, sin irnos a los extremos. ¿Qué pasa con la sexualidad? Yo creo que la sexualidad es especialmente un tema sobre el que hablamos poco. Hablamos poco en general, en la vida, a lo largo de la vida, y en la vejez también. Ana Freixas precisamente dice que la sexualidad de las mujeres mayores es el secreto mejor guardado, que no sabemos mucho de la sexualidad de las mujeres mayores, pero ella propone en algún libro que ha escrito sobre esto, ya lo que propone es que en realidad la sexualidad de las mujeres mayores es igual que la sexualidad a cualquier edad, aunque puede haber algunas especificidades en la manera de vivirlo, ¿no? Que hay una gran diversidad de formas de vivir la sexualidad y que te puedes encontrar de todo, desde mujeres eso que como las que aparecían en este poema, que no tienen ya relaciones compartidas con nadie, incluso que no tienen ya no tienen orgasmos, no, ni se masturban ni nada, y otras personas, otras mujeres que están teniendo relaciones con una o con más personas, que tienen pareja, que no tienen pareja, o sea, la situación es muy diversa. Este poema en concreto tiene que ver con una escena que yo viví, ¿eh? Era un día que estábamos comiendo unas compañeras de la facultad, ya yo era la más joven, y no sé cómo salió el tema de la sexualidad. Y empezamos a hablar de si teníamos relaciones, si no teníamos, y cuando terminamos la conversación dije, ¿os dais cuenta que de esto no habíamos hablado nunca? Nunca nos habíamos puesto, todas sabíamos que si había pareja, que si no había pareja, que sí. Pero así en serio, de qué tipo de experiencia teníamos, en qué momento estábamos, cada una no habíamos hablado nunca, ¿no? Y me puse a pensar con mis amigas más cercanas, si yo hablaba de esto, y realmente con muy poca gente he hablado en muy pocos momentos. Entonces, bueno, me parece que es un tema que es bien interesante y además también porque me parece que las mujeres de una edad también tienen como un conocimiento sobre el tema de la sexualidad y también una distancia. Yo lo que creo que, hablando con mujeres mayores, que claro, a partir del libro también he hablado, ¿no?, o he hecho las presentaciones, también las mujeres, también los hombres, estoy hablando de mujeres, pero en realidad muchas cosas de las que voy a decir de las mujeres tienen que ver con los hombres también, ¿no? Las mujeres mayores tienen una distancia respecto a la experiencia que han vivido en su vida que les permite como hacer una valoración como más tranquila, ¿no? Precisamente en ese poema, tú has leído un fragmento, pero el poema se llama Ansia de piel, hago alusión a un libro de Nussbaum, ¿no?, de una autora sobre la vejez, y tiene una parte sobre la sexualidad que a mí me interesaba mucho, y ella lo que decía es que la gente joven está precisamente muy metida como en el fuego, ¿no?, en la pasión, pero las personas mayores, dentro de la tragedia y la comedia que puede ser, ¿no?, las relaciones sexuales a esa edad tienen como otra distancia, ¿no? Entonces yo creo que se podría hablar mucho y la invitación sería hablemos tranquilamente de nuestra sexualidad y practiquémosla si queremos. Lo propondré a mis amigas en los próximos encuentros. Eso es. Nuestra sociedad nos educa en la vida. No sabemos si para la vida. Pero según avanzan los días, estamos un tanto desnortadas. ¿Es necesaria también una educación en la muerte y para la muerte? ¿Por qué la muerte debe formar parte de la revolución feminista? Bueno, este es un tema muy fuerte. Sí, la sexualidad es un tema que sobre el que se habla poco. Yo creo que sobre la muerte se habla también muy poco. Es verdad que las mujeres son las que más están en asociaciones tipo Derecho a Morir Dignamente, por ejemplo, a nivel del País Vasco son asociaciones, ¿no?, que son muy activas, y hay más mujeres que hombres normalmente militando, ¿no?, en ese tipo de asociaciones, y yo creo que hay muchas personas que están ahora con la ley de eutanasia, muchas personas y también mayores y jóvenes que están preocupadas y trabajando mucho en ese tema. Yo creo que la muerte tiene que ser un tema feminista. Cuando digo que la muerte tiene que ser un tema feminista, quiere decir que tenemos que plantearlo igual que hemos planteado otros temas, pues pensemos en los cuidados, o pensemos en la sexualidad que hablábamos ahora, o pensemos en el derecho al control del cuerpo, el aborto, la reproducción, el trabajo, el derecho al empleo, todos los temas que hemos ido trabajando las feministas, creo que ahora nos toca trabajar sobre el tema de la muerte. ¿Qué significa eso? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo ya estoy trabajando, yo ya he hecho el testamento vital. Por cierto, más mujeres que hombres hacen el testamento vital. O sea que de antemano ya sabemos que hay una preocupación, parece, mayor en las mujeres sobre el tema de la muerte, ¿no?, y del camino hacia la muerte que en los hombres.
¿Qué significaría un planteamiento feminista de la muerte? Bueno, primero necesitamos debatir, ¿eh? Yo hace poco he hecho una especie de seminario en la Casa de la Cultura, en la Casa de las Mujeres de Donosti, y hicimos un grupo que estuvimos pensando sobre diferentes temas, y uno de los temas fue la muerte, ¿no? Entonces nos hicimos dos preguntas: ¿qué sería morir bien? Y era un grupo como de 12 personas, y reflexionábamos sobre lo que sería morir bien para cada una y un poco en el grupo, sacando unas conclusiones, y luego otra idea: ¿qué sería un planteamiento feminista? Y salieron algunas ideas interesantes. Por ejemplo, decíamos, si hay un planteamiento o unas diferencias de género, diríamos ahora, ¿no? Hay unas diferencias entre hombres y mujeres respecto al cuidado, respecto al acompañamiento, por ejemplo, a las personas que se van a morir, podemos reflexionar sobre eso. No se ha hecho mucha reflexión feminista sobre eso, qué significa, cómo tenemos que cambiarlo, qué tenemos que reivindicar entonces las mujeres, en ese conocimiento que parece que hemos acumulado más. Eso por una parte. Por otra, tendríamos que pensar cómo convertir la muerte en un tema político. ¿Cómo convertir la muerte en un tema político? Quiere decir, ¿qué reflexiones tenemos que hacer sobre la muerte? ¿Cómo podemos relacionar la muerte con toda la reflexión feminista sobre los cuidados, que ya tenemos una gran experiencia? ¿Cómo encajamos ahí, ¿no? A la hora de la persona que acompaña, pero también de la persona que se va a morir, en este caso, ¿no? Hablando de la muerte. ¿Podemos pensar si hay un arte feminista de acompañar a morir? Yo pienso que podríamos pensar, ¿hay un arte feminista de acompañar a morir? ¿Ser feminista te permite tener algunas habilidades a la hora de estar acompañando en grupo, individual o como sea, a una persona que se va a morir? ¿Qué es morir para ti siendo feminista? O sea, quiero decir, hay una serie de preguntas que yo ya digo, he hecho algunos intentos, ¿no?, algunos ensayos de hablar, salen cosas muy interesantes, y creo que lo mismo que hacemos debates feministas sobre otras cuestiones, tendríamos que empezar a hacer en las casas de las mujeres o en los grupos feministas, el que sea, debates sobre que es una buena muerte para las feministas y qué tenemos que decir nosotros socialmente, aunque acompañes a otros debates, aunque estés de acuerdo también con el tema de la eutanasia y tal. O sea que yo efectivamente creo que hay que celebrar la vida, pero hay que trabajar también la muerte desde un punto de vista feminista, y tendremos que aprender a morir a tiempo, tendremos que aprender muchas cosas en ese camino, y creo que las feministas podemos hacer una aportación. Mariluz, ¿por qué ahora un libro de poemas que es un manifiesto? Algo muy propio de las vanguardias artísticas. Bueno, el libro surge precisamente por un encuentro que habíamos hecho. Yo soy de Basauri, de la Casa de las Mujeres de Basauri, y hicimos una propuesta de por qué no nos reunimos y hablamos de la vejez, del envejecimiento, ¿no? Esto ya en el 2017. Y nos juntamos y estuvimos hablando de distintas cosas. Salieron temas muy interesantes, y yo ya cuando terminamos aquello ya pensé, sobre esto escribiré, aunque todavía no sabía cómo iba a escribir, ¿no? Si iba a hacer un artículo o qué iba a hacer. Y luego enseguida pensé en la idea del manifiesto. Claro, quería hacer un manifiesto poético, tenía su dificultad. Miré en internet y miré un poco distintos manifiestos, había cosas muy distintas, y entonces dije, bueno, pues haré el mío, ¿no? Y entonces empecé a reflexionar sobre distintos temas. Luego al final voy a leer unos fragmentos del manifiesto. Y entonces, bueno, el manifiesto sería un poco, porque es como una invitación, ¿no? Manifiesto es un poco, bueno, podemos leer si queréis el cómo yo he pensado lo que es un manifiesto, no digo ahora ya que me preguntas eso. Y yo escribí, un manifiesto es una reivindicación que se quiere llenar de sentido en un tema, un campo, un terreno donde las ideas se están poniendo rancias y las nuevas realidades, incluso en silencio, comienzan a gritar. Un manifiesto es escribir contra la razón de tu tiempo y de tu sociedad, abrir una ventana a lo que vendrá, ¿no? Esto es un poco la definición que he llevado de manifiesto, y sería una invitación a pensar, a debatir. Y antes hablaba un poco, ¿no?, del tema de nuevas realidades que estamos viviendo o que están viviendo las mujeres, ¿no? Y de hecho, además, de forma colectiva, quiero decir, hoy ya tenemos asociaciones, no solo las asociaciones de viudas que llevan mucho tiempo trabajando, o asociaciones como las vuestras, sino por ejemplo Asociación ONECA, ¿no?, de las mujeres pensionistas, que también se han organizado como mujeres. Entonces, bueno, yo creo que es interesante también, ¿no?, hacer de un modo colectivo este tema de trabajar políticamente el tema de la vejez, ¿no? Entonces, podemos hacerlo individualmente debatiendo y hablando, pero yo creo que el movimiento feminista vasco, que está lleno hoy día ya de mujeres mayores, ¿no?, mujeres que vamos envejeciendo, también hay muchas mujeres jóvenes, lo cual es precioso, pero pues necesitamos como hacer un planteamiento, o esa es la invitación que yo quería hacer con el manifiesto.
En tu libro hay un poema que me encanta, que es La mejor manera de envejecer. Luego te voy a hacer una preguntita a este respecto. La mejor manera de envejecer es vivir en la ciudad, aunque la contaminación oculte las estrellas. La mejor manera de envejecer es no querer ser joven. La mejor manera de envejecer es persistir en la propia búsqueda. La mejor manera de envejecer es conservar el último golpe del coche, la grieta de la pared, las magulladuras de la cara, las arrugas de la vida, y convertirlo todo en un lugar desde el que mirar. A este respecto te hago una pregunta, Mariluz. ¿La vejez es un territorio por descubrir? ¿Qué nuevos espacios están por descubrir y colonizar o habitar por las mujeres viejas? Bueno, diría que está todo por inventar o por analizar o por reformular. Igual ya lo estamos viviendo y solamente hay que resignificarlo. Algunas autoras que han escrito sobre la vejez, como Teresa del Valle o María Ángeles Durán, ¿no?, que ahora está hablando bastante sobre el tema de la vejez, dicen un par de cosas que me parecen interesantes. Dicen, por una parte, que la vejez tiene que ser una fase más y no vivirla solo como la última fase que te conduce a la muerte, porque entonces ya es como, ¿no?, es como un camino sin más, sino una fase más en la vida. Por lo tanto, si es una fase más en la vida, todo se puede empezar o reformular o tal, hombre, en la medida de las posibilidades. Quiero decir que luego esto estará marcado por el dinero que tienes, el nivel socioeconómico, físicamente cómo te encuentras, no se puede generalizar, pero de alguna manera es una fase donde se podría pensar como una fase distinta, ¿no?, donde se pueden hacer cosas. Y María Ángeles Durán habla de la importancia de la imaginación en la vejez, ¿no? Ella en concreto se quedó viuda hace unos años, y entonces ella en alguna conferencia ha dicho, y me parece una idea hermosa, que ella está jubilada ya, sigue trabajando, pero que gran parte de su tiempo, o una parte importante de su tiempo, lo ocupa pensando, fantaseando, e incluso hablando con personas que ya no están, ¿no?, con personas de su vida importantes que han muerto. Y la imaginación o la fantasía sobre lo que ya, las que ya no están o las que están, ¿no?, pues a ella le sirve como una manera de vivir en la vejez en este momento. Me parece que son dos ideas interesantes, lo de una fase más y la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hice este poema, claro, según donde lea este poema, pues yo digo, no tenéis por qué estar de acuerdo. Yo digo que para mí la mejor manera de envejecer es en la ciudad. Lo podría defender con argumentos, pero no lo voy a hacer ahora. Pero entiendo que para una persona que está viviendo en el campo, en un pueblo pequeño, pues igual la mejor manera de envejecer es seguir en ese entorno. Claro. O sea, quiero decir que es una opción, no es la única, ¿no? Pero sí que podríamos pensar, y yo este ejercicio también, alguna vez lo hemos hecho en clase con gente joven, ¿no?, en la facultad, ¿cuál pensáis que es la mejor manera de envejecer? Bueno, este tipo de ejercicios, de juegos, si queréis, dan para mucho, porque de repente, claro, la gente se tiene que poner a pensar, a ver, las personas que conozco cómo están envejeciendo, ¿me sirven?, ¿no? Y eso da para mucho, ¿no? Y la última parte de lo que has leído, lo de la mejor manera de envejecer es conservar el último golpe del coche, la grieta de la pared, las magulladuras de la cara, las arrugas de la vida, y convertirlo todo en un lugar desde el que mirar. Esto sí que lo defendería. Claro, porque fijaros qué patrones, por ejemplo, estéticos tenemos tan terribles en nuestra sociedad, que también se aplica a las mujeres mayores, aunque tenemos un poco más de libertad, ¿no?, a medida que nos hacemos mayores. Tiene que ser todo perfecto, ¿no? Entonces la gente quiere estar perfecta o queremos estar perfectos. La ropa, la cara, todo, ¿no?, la casa. Pero claro, nuestro cuerpo va envejeciendo, va cambiando. Entonces yo suelo decir, hombre, si tienes arrugas, tendrás que aguantar la arruga del coche o tendrás que aguantar la arruga de la pared. Quiero decir, de alguna manera el entorno tiene que ser también, no puede ser un entorno perfecto para un cuerpo que, en fin, va cambiando a veces, ¿no?, a la medida muy, muy acusadamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como un juego, ¿no? Pero sería un poco, claro, si yo todo lo quiero tener perfecto, pues cualquier cosita que me salga en el cuerpo, cualquier dolor tal, va a ser una tragedia terrible, ¿no? Iría un poco por ahí, ¿sí? Te estamos bombardeando, ¿eh? No pasa nada. A eso venía. Pobre. Bueno, a mí hay una cosa que también me hace reflexionar. En cuanto a las amistades que se pueden crear a partir de la vejez, ¿es factible o llega el momento en el que no se crean amistades, ni de la misma edad, ni mucho menos con personas más jóvenes?
Bueno, yo creo que es que no tengo yo la fórmula de eso. A mí me parece que se pueden hacer amistades en cualquier edad. Bueno, a los hechos me remito, quiero decir, conozco personas que han hecho amistades buenas, ¿no?, íntimas, a cualquier edad. Por lo tanto, eso no... Sí que es verdad, y yo eso luego cuando lea en el fragmento, espero leer eso, sí que es verdad que también la gente, a medida que envejecemos, también tenemos la experiencia de la pérdida de las amistades, ¿no? Puede ser por fallecimiento, o puede ser, en algunos casos, o puede ser simplemente porque te has separado de las amigas o de los amigos. Y de esto se habla poco. De los duelos, de las separaciones, hablamos mucho de las parejas, ¿no? Sí. Y tenemos todas unas teorías y tal. Pero de los duelos o de las separaciones de las amistades hablamos poco, ¿no? Entonces también hay gente con la que hablas que te dice, pues yo ahora ya no tengo amistad con fulanita o con menganito, y para mí la separación fue terrible, ¿no? Yo puedo identificar en mi vida algunas separaciones de amigas que han sido duras, ¿no? Aunque sí, incluso yo haya estado de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que idealizar la amistad, pero también, por otra parte, desde luego, las mujeres feministas viejas sin amigas no vamos a ningún sitio. Quiero decir, en general las mujeres sin amigas no vamos a ningún sitio, pero en la vejez, si no tenemos una buena red, ¿no? Yo digo, además, la red de amigas es parentesco, ¿eh? Son parientes, independientemente de que tú puedas tener parientes también. Pero se van quedando por el camino. Sí. Bueno, o ganas, pero quiero decir, sin idealizar, porque también luego en las redes de amigas puede haber conflictos, por supuesto, discusiones, pero esa solidaridad, ¿no? Esa sororidad que llamamos ahora entre mujeres, y puede haber también hombres en esos círculos, son fundamentales precisamente para vivir la vejez un poco a nuestra manera, ¿no? Como queramos, y no como quiera la sociedad, porque de eso todavía no hemos hablado, pero claro, es que la vejez está muy ordenada, ¿no? O sea, se habla mucho de las personas mayores, pero se les quita toda la agencia, o sea, se les quita, eso se ha visto perfectamente con la pandemia, ¿no? Sí. Parecía que se estaba cuidando a las personas mayores, pero en realidad no se les dejaba opinar, ni se les ha pedido su idea, ¿no? Ni las que estaban en las residencias, ni las que estaban en la calle, ¿no? En el fondo se les ha negado la voz, podríamos decir así, de una manera muy general, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que reivindicar, y desde luego si lo reivindicamos desde el feminismo con más pasión, entonces ahí ir con las amigas es fundamental. Vale. En tus poemas hay una reflexión muy interesante. Hoy por hoy, ¿las mujeres viejas somos un sostén de la sociedad o nos convertimos en objetos usados y que se tirarán pronto a la basura y por eso dejamos de ser importantes? A ver, hay distintas cosas que se pueden decir. Por una parte es verdad, lo decíamos antes cuando hablábamos tú, ¿sí?, ¿no?, antes de empezar, que claro, las personas mayores, no, salvo excepciones, y sobre todo las mujeres, no están consideradas, ahora mismo lo decía, no te piden la opinión, ¿no? Yeah. Se organiza algo y en general las personas mayores no se les pide la opinión, ¿no? Por otra parte, o sea, eso por una parte, por otra parte las mujeres mayores y los hombres también, algunos, están haciendo ahora una función de cuidadores y cuidadoras bastante importante. Quiero decir, ahí hay una solidaridad intergeneracional, ¿no?, para que las hijas e hijos puedan, ¿no?, claro, estar en el empleo o hacer otras cosas, se cuidan. Y eso tiene además, a 100 veces, tiene las dos caras. Quiero decir, hay personas que lo están haciendo con mucho gusto y bueno, y de alguna manera pueden medirlo, ¿no?, y que no les invada toda su vida eso, y otras personas que se sienten obligadas a cuidar, sí, y a seguir cuidando, ¿no?, sí, cuando ya querrían descansar. Ahí hay mucho que hablar. Y yo creo que hay que pensar a ver qué hacer con eso, ¿no? Porque muchas veces lo que está pasando con eso es que se está cubriendo cuidados que deberían hacer servicios públicos. Exactamente. ¿No? Pues guarderías o otro tipo de servicios para cuidar a esas criaturas, ¿no? O sea, están paliando la falta de servicios públicos. No sé, yo creo que hay que pensar que puede haber una parte de personas mayores que están colaborando en el cuidado de nietos o nietas o de otras personas, ¿no? Y lo hacen bien. Pero eso, ¿qué líneas rojas ponemos ahí? O sea, ¿cómo regulamos eso, ¿no? Y sobre eso también nosotras tendremos que pedir, porque no nos lo van a hacer. No, quiero decir, tenemos que pensar cada una y también en colectivo qué se hace con eso y cuándo el voluntariado, porque eso en realidad es una forma de voluntariado, ¿no? Cuando el voluntariado está bien y cuando ya le pertenece a la institución la obligación de cuidar, ¿no? Un poquito difícil eso, ¿eh, sí, Mariluz? Sí. O sea, el ver hasta qué punto las instituciones deberían tomar cartas en el asunto a cierto nivel, porque llega un momento, yo por ejemplo he observado que ha habido personas mayores con deficiencias físicas visibles, con niños muy pequeños,
que por lo que sea sus hijos trabajan, y es que no podían correr detrás de ellos, pero niños muy pequeñitos, y no podían correr detrás de ellos. Entonces, claro, las hijas se ven abocadas a que les echen una mano, porque igual no tienen la economía suficiente, sí, para pagar lo que tú dices, sí, una guardería. Entonces, sí, ahí las instituciones... Sí. No sé cómo se podría gestionar, bueno, eso. El tema de los cuidados en general es que hay unas deficiencias tan, sí, brutales que, sí, lo miremos por donde lo miremos, sí, hay que, bueno, y de hecho ya estamos en ello, ¿no? Pero quiero decir, la mayoría de está casi todo por hacer, ¿eh? Yeah. Es decir, entonces ahí las mujeres estamos paliando, sobre todo mujeres adultas y mujeres mayores, digo, cuando es cuidado gratuito, son las que están paliando esas deficiencias, ¿no? Yeah. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues desde luego hay que organizarse y trabajar juntas y protestar, sí, eso para empezar. Sí. Pero luego también lo que se puede hacer es como pensar en protocolos. Por ejemplo, yo estuve trabajando en una plataforma feminista sobre el tema de los cuidados y nos encontramos, había un grupo de mayores, precisamente, hombres y mujeres voluntarios en ERMOA, que ellos hacían este tipo de acompañamiento en hospitales, centros sanitarios y tal, pero tenían un protocolo muy claro de lo que hacían y de lo que no hacían. Hasta dónde hacían y hasta dónde no. Claro, es una asociación, eso lo puedes hacer más fácil que en el ámbito familiar, ¿no? Claro. Que le tienes que decir a la hija o al hijo lo que sea, o al ayuntamiento o quien sea. Pero quizá si habláramos de este tipo de cuestiones, de protocolos, lo que conviene, lo que no conviene, qué es lo que se puede hacer voluntariamente, porque es claro que en el cuidado hay una parte que la tenemos que hacer todos, y todas, de todas las edades además, todo no se puede institucionalizar, ¿no? No, claro. Entonces, ¿dónde pones el límite? Bueno, pues tendremos que ir viendo, pero desde luego lo que está claro es que hay que tener cuidado, porque si no, eso, te puedes convertir en una persona mayor que al final acaba siendo cuidadora. Que no puedes contigo, ¿cómo vas a cuidar? Eso es. ¿Cierto es que te lleves tú? Sí, sí, claro. Va, vaya temas. Sí, muy, muy difíciles. A que todos estéis deseando levantar la mano. A ver, ¿cuánto de libertad tiene la vejez? ¿Es algo que una se ha ganado a lo largo de la vida o ha perdido? ¿Y la vejez es un disfrute de libertad o de sometimiento? Pues también todo lo que has dicho, todo es verdad. Pero es verdad que muchas mujeres mayores, supongo que todas no, porque depende, ya digo, de las circunstancias en las que vivas, económicas, de salud, de todo, de aislamiento, muchas mujeres mayores, sin embargo, dicen que se sienten más libres, ¿no? Pues han podido tener eso, menos, ahora cuidan menos, en general, si tienen una pensión mínimamente digna, pues yo qué sé, se pueden tomar un cafecito o lo que les parezca a ellas, o pueden ir con las amigas a lo que sea, me digo, a jugar a cartas o a hacer deporte o a lo que sea, o al cine, ¿no? Entonces, bueno, en general sí que se oye que las mujeres con la edad a veces recuperan una libertad que antes no han tenido, ¿no? Tienen posibilidades, incluso algunas mujeres mayores, por ejemplo, dicen, quiero vivir sola. Antes he vivido con gente, he estado cuidando, ahora tengo la oportunidad de vivir sola. De esto también podríamos hablar, porque claro, luego eso a la larga es un problema, ¿no? Si vivimos todas solas. Pero sí que es verdad que hay, diría, pero bueno, eso también los que estáis aquí lo podéis decir, ¿no? Hay una idea de que ganamos en libertad, ya digo, si se dan unas condiciones mínimas, siempre se tienen que dar unas condiciones económicas y de salud mínimas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues también es verdad que tiene ciertas ventajas el hecho de que la sociedad te deje de mirar, te deja de presionar. Tiene ciertas ventajas, porque entonces puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Quiero decir, bueno, pues como ya no intereso a nadie, pues hago más lo que me dé la gana. Entonces, bueno, eso lo podríamos aprovechar incluso políticamente también. O sea que no se puede generalizar, a mí no me gusta nada generalizar en el tema de la vejez, ni decir cómo hay que hacerlo, porque yo creo que hay que, esto puede haber muchas fórmulas, pero sí que es verdad que colectivamente podríamos sacar algunas conclusiones, y yo creo que en ese tema de la libertad, pues sí que es verdad que podremos hacer cosas que igual con 40 años, si tienes, por ejemplo, criaturas, si tienes un empleo, pues no tienes tiempo para hacer esas cosas, ¿no? Pero ya digo que puede haber unas situaciones muy diferentes, ¿eh? Vale. Vamos a ver, Mali. La mujer vieja hoy es uno de los sujetos de cambio de la historia o está sujeta todavía a cadenas que condenan historias. Es decir, las mujeres viejas de ahora somos las nuevas sufragistas, una fuerza viva que puede provocar cambios profundos en la sociedad. Yo estoy convencida de que sí. Yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que la próxima revolución
en nuestra sociedad es la revolución de las viejas. Claro, para eso, a ver, eso no va a surgir de la nada. No, claro. Nos tenemos que empezar a organizar. ¿Qué significa organizarse? Que nos tenemos que organizar como feministas viejas. Claro. Ahí tiene que haber, igual que hay grupos de mujeres jóvenes, que es estupendo, ¿no? Y en muchos sitios ya, en la universidad, ya en casi todas las facultades hay, por ejemplo, grupos de mujeres jóvenes, o fuera de la universidad, me da igual donde sean los pueblos. Tenemos que hacer grupos de mujeres viejas para pensar sobre estos temas que estamos hablando y muchos más que no vamos a hablar hoy, ¿no? Y ver qué punto de vista feminista le damos. Algunos nos van a salir fácil y otros va a haber que debatirlos, habrá que leer, como hemos hecho en otros temas, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que sí. ¿Por qué? Porque cuando, por lo menos desde mi punto de vista, a mí no me interesa solo hablar de este tema para pensar en mi propio envejecimiento, que me interesa mucho egoístamente, para pensar en mi propio envejecimiento o pensar lo que estoy viendo alrededor, por ejemplo, con mis amigas o mis compañeras. Me interesa eso, me interesa ver las especificidades, qué necesidades hay. No sé, por ejemplo, ahora con dos compañeras de la facultad hemos hecho un proyecto con las casas de las mujeres, financiado por Emakunde, un proyecto para trabajar en las casas de las mujeres en el tema de la edad. Igual que hay otras líneas de trabajo, el tema de la edad. Y, por ejemplo, en Basauri ya se ha puesto en marcha un proyecto. O sea, yo creo que se puede hacer mucho pensando solo en esas edades, ¿vale? Pero a mí me interesa mucho pensar qué punto de vista alternativo pueden dar las mujeres mayores de la vida en general. No pensarlo solo los problemas que tienen las mujeres mayores, sino que las mujeres mayores, por muchas cosas, por experiencia de vida, por experiencia política, por la distancia que decíamos antes de la vida y de, ¿no?, un sosiego que parece que tienes con la edad, por muchas cosas, van a poder leer algunos problemas sociales, incluso denunciar de una manera que igual la gente joven o la gente adulta no lo va a poder hacer. Os pongo un ejemplo, el tema de la brecha digital. Se está hablando mucho de la brecha digital y de los problemas de las personas mayores con la informática, ¿no? Entonces, claro, van a hacer un trámite y, claro, pues no saben. Entonces, se habla mucho de eso. Vale, es verdad que es un tema que tiene especificidades, ¿no? La brecha digital tiene que ver con tener un nivel de formación o no en informática. Tiene que ver también con la edad, porque claro, con la edad pues no te has entrenado en esas habilidades. O sea, tiene que ver con el género, por supuesto. O sea, que es verdad que ciertas personas a una edad tienen menos posibilidades de utilizar ese tipo de medios. Pero realmente, si cogemos el tema de la brecha digital, yo suelo decir, sería ideal que os invito a que lo hagáis en Vitoria, sería ideal que las mujeres mayores, por ejemplo, denunciaran lo que está pasando con el tema de la informatización y de la digitalización de la vida, porque todos lo estamos sufriendo. Quiero decir, yo trabajo en la universidad, por lo tanto estoy todo el rato con ordenadores y con aplicaciones, y a mí cuando tengo que hacer un trámite de algo me cuesta muchísimo y tengo que pedir ayuda. Yo, que estoy todo el día con el ordenador, entonces yo suelo pensar, claro, es que entiendo que otras personas no tengan ni ideas y lo tengan que hacer. ¿Por qué aceptamos esto? O sea, esa idea de que vamos, no, es que esto va así. Bueno, va así, ya veremos a ver si va así o va no. Con la pandemia ya hemos visto que eso de pensar que la vida va así, bueno, ya veremos, ¿no? Entonces, desde la edad mayor, precisamente, desde las mujeres viejas, se pueden denunciar esas cosas. Y sí, nosotras lo sufrimos, pero es un tema social, no es un tema nuestro. En nosotras se ven problemas que tiene toda la sociedad. Pero de la misma manera os podría poner otro ejemplo, por ejemplo, con el tema del cuerpo de las personas mayores, ¿no? También. Por ejemplo, en los centros sanitarios y tal, y no me quiero meter con las profesionales sanitarias, que seguro que lo intentan hacer muy bien y además a veces trabajan en unas condiciones que es imposible hacerlo mejor. O sea, eso por supuesto. Pero a veces el tratamiento, por ejemplo, del cuerpo de las personas mayores raya muchas veces, ¿no?, en falta de respeto, en... Bueno, hoy es a veces, seguro que lo habéis oído testimonios, ¿no? He ido al hospital, tal, tal. Bueno, ¿qué pasa? Pues es que si los cuerpos de las personas mayores no se tratan bien, quiere decir que ningún cuerpo en la sociedad se está tratando bien. O sea, a mí eso me interesa mucho. O sea, ¿cómo? En las residencias, perdona, también, ¿no, Mariluz? O las residencias, claro. Por ejemplo. Se habla de las residencias y entonces se dice, bueno, aparte de que se necesitan muchos más trabajadores, las condiciones de la residencia, bueno, nos daría para todo el día, ¿no? Lo de las residencias. Pero realmente, cuando hablamos del régimen de las residencias, yo qué sé, la disciplina o el tema de que no puedan tener relaciones sexuales, ya ese tipo de cosas, esos son generales a la sociedad. Lo que pasa es que ahí se ve mucho. En esos casos, dado que es una institución, se ve. Por lo tanto, nosotras, cada vez, a la medida que envejecemos, estamos identificando mucho mejor ciertos problemas que son de cualquier edad. Y nos puede tocar a nosotras denunciarlo y reivindicarlo de una manera que igual la gente joven está en otros problemas y no lo... Entonces, eso a mí, o sea, me interesan las dos cosas. Ver qué pasa con las viejas, pero ver también las viejas qué podemos hacer
que los demás no están haciendo. Algo claro. Así. Sí. Es espinoso, ¿eh? Yo he trabajado en un hospital y he visto, no a todo el mundo, evidentemente, pero sí he visto que, por ejemplo, en un cambio de pañal o en un aseo, cuando era una persona mayor, igual estar con la puerta abierta de la habitación y, sin embargo, con una joven no. Y sí, eso es doloroso. Bueno, porque se normalizan. A ver, ahí no tenemos que pensar que es un tema de mala voluntad, es un tema de que se normalizan cosas en esta sociedad que se aplican luego, ¿no? Ahí, o, por ejemplo, el término abuelo o abuela, ¿no? Que yo, a mí me enfada muchísimo que a la gente mayor le llamen abuelo o abuela, que hay bastante gente que protesta, ya digo, oiga, que yo no soy abuelo suyo o abuela suya, ¿no? Bueno, o decir nuestros mayores, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Que es que nuestra sociedad está montada desde la vida adulta. Entonces, esto se vio también muy bien en la pandemia, ¿no? O sea, cuando hablaban de los... No, el riesgo lo tienen los enfermos y los mayores. O sea, estaban hablando adultos para adultos. Sí. ¿No? Entonces, es un tema general que nos afecta a todas, también a las feministas, ojo. También las feministas tenemos también ese problema, ¿eh? Con la vejez. Por eso hay que reflexionar. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, el viejo es el sabio. El sustantivo viejo tiene connotaciones siempre positivas. Sin embargo, ¿la vieja quién es? La alcahueta, la chocha, la metome en todo. Vamos a acordarnos de una muy reciente. La vieja al visillo. Es la vieja, no es el viejo. ¿Es posible acabar con estas manchas del lenguaje, Mariluz? A mí es que me duelen, ¿eh? Antes hemos empezado a hablar, ¿no?, de ese tema, del que si es un término peyorativo. Tendremos que estar muy alertas, ¿no? Y lo mismo que eso cuando te llaman abuela o cuando te llaman vieja, peyorativo, igual hay que reivindicarlo. Pues no es ningún insulto, es un poco también ahora, a veces cuando llaman, utilizan la palabra maricón, ¿no? Para criticar a algún político. Y me acuerdo, no sé quién fue, que dijo, oiga, no es un insulto, ¿eh?, el llamarme maricón, pero si lo está haciendo como un insulto, bueno, pues con viejo o vieja sería parecido. Y es verdad que hay un tratamiento diferente en mujeres y en hombres, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que nos engloban y cosas que están claramente diferenciadas por género, ¿sí? Vale. Bueno, ahora voy a leer un poema tuyo que yo os invito, si queréis, yo os invito a que cerréis los ojos y me vais a decir si habéis conocido alguna vez o resuena de cuando erais niñas o incluso ahora de mayores. Yo os voy a leer este poema. En el barrio de La Barranca de Alonsotegui, al fondo, vivían dos hermanas ya entradas en años. La gente las llamaba las birrochas, dando a entender que no estar casada era algo anómalo, y nosotras así lo creíamos. Vendían leche y verduras de la huerta, de su caserío, que sus padres les habían dejado. Más de una vez estuve en aquella puerta, monedas en los bolsillos y una cazuela en la mano. La casa rezumaba misterio y magia entre sus piedras. Nos daba miedo. Los domingos iban a misa. El pelo recién cardado y abrigo de paño, collar de perlas o alfiler en la solapa, medias de cristal, zapatos de tacón, más elegantes o imposible. Hay que ventilar el pasado para que respire el futuro. Bueno, el poema se llama Birrochas, ¿no? Birrochas, que es una palabra que yo pensaba que le entendía a todo el mundo y luego me di cuenta que en Vizcaya se utiliza, yo creo que en Álava se utilizará igual también, pero por ejemplo en Guipúzcoa no se conocía, ¿no? Se utiliza más solterona tal, pero bueno, en mi casa se habla de birrochas y birrochos, ¿no? En euskera también se utiliza birrochas, ¿no? A mí me ha impactado este poema, a que seguro que conocéis a gente, ¿verdad que sí? Esta era una de las primeras ideas cuando yo pensé en escribir sobre el tema de la vejez, ¿no? Porque yo tenía esta escena muy grabada y ya hacía tiempo que estaba pensando sobre el tema de la soltería. El tema de la soltería es un tema que poco a poco lo vamos trabajando también en el feminismo. Y a mí me parece que hay que hacer dos cosas. Una, hay que hacer reconocer o restituir la dignidad a las mujeres solteronas del pasado, que es verdad que algunas
Alguna gente te dice, no, en mi casa mi tía soltera era una persona muy importante, o sea, hay también una vivencia positiva, ¿no?, de algunas mujeres solteras, pero otras tenían un estigma. En este caso, por ejemplo, estas dos hermanas, ¿no?, que yo conocí de pequeñas, tenían un estigma, ¿no? Entonces hay que como decir, esto, se lo hemos quitado, ¿eh? Porque en realidad estas mujeres eran mujeres de muy distinto tipo, eran o mujeres que tuvieron la posibilidad de casarse y por lo que sea acabaron no casándose, porque igual el marido, vamos, el novio se murió o lo que sea. Mujeres que eran lesbianas y no tenían posibilidad en aquel momento de tener una relación lesbiana. Mujeres que por lo que sea no quisieron casarse y punto, que quisieron, ¿no?, estar sin casarse o vivir con su familia o vivir de otra manera, otras formas de convivencia que ahora estamos reivindicando. Entonces hay que como recuperar esa historia. Y luego también, porque si no recuperamos esa historia, ¿cómo podemos hablar de las formas de convivencia hoy día y de la soltería hoy día? ¿Cuántas en esta sala habrá muchas mujeres que podemos decir que somos solteronas de nuevo formato? Quiero decir, que se separaron y llevan muchos años sin pareja, bueno, pues ya está, la tuvieron, pero no la tienen. O que tienen algo muy esporádicamente, o que viven, quiero decir, pues esos son las solteronas de antes, ¿eh? Mujeres que no viven, ¿no?, con una familia que se entiende normal, nuclear, con una pareja, sí, con hijos y tal, ¿no? Entonces yo creo que se lo debemos a las solteronas y nos lo debemos a nosotras mismas, porque si no, nos impide un poco como pensar en el tema del amor, en el tema de la pareja, como de una manera profunda, o sea, que si reivindiquemos. Y esto también, si hacemos el ejercicio, saldrían muchas solteronas aquí del pasado y del presente. Oye, Mariluz, hilando un poquito con esto que estás comentando, ¿cómo crees que se podría eliminar el machismo y el sexismo este inherentes a términos, por ejemplo, pues como tipa, vieja, solterona, separada, lo que estás comentando y tal? Algo que no es nada evidente si se utilizan esos términos en masculino. Sí, ya lo estábamos diciendo sí, antes. Sí, por creo eso, porque estabas sí, hablando sí. un poquito. Bueno, yo creo que hay que estar eso como alerta. A ver, por una parte estar alerta individualmente. Por otra parte, hay un tema que yo creo que últimamente cada vez está más en el público, que es cómo conseguimos dar visibilidad a las personas mayores y a las mujeres mayores, visibilidad de verdad, no visibilidad como las pobres que están enfermas o las pobres que no sé qué, ¿no? ¿Cómo reconocemos su agencia? Lo que antes decía, esas mujeres tienen que tener voz. ¿Cómo no hacemos solo asistencialismo? Porque ojo con esto, cuando nosotras hemos hecho el proyecto, por ejemplo, con las casas de las mujeres, claro, muchas de las personas que hemos estado ahí éramos jóvenes o no tan viejas. Entonces era muy fácil, claro, además las feministas, ¿no?, que tenemos costumbre en organizar, enseguida nos poníamos a organizar a las mujeres mayores, ¿no?, en Basauri. No, sí. Lo que hay que hacer es traeremos una persona que dinamice y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me acuerdo en una reunión y dije, espera un poquito, pero la que dinamiza, ¿qué años tiene? Bueno, es que es un programa, que, claro, están en paro, tienen 22 años. A ver, yo estoy en la universidad, o sea, quiero que las chicas de 22 años trabajen y se formen, vaya por delante. Pero una chica de 22 años dinamizando a mujeres mayores, algunas de ellas feministas de toda la vida, del pueblo, una chica que no tiene replanteado nada, entiendo yo, porque en la facultad desde luego no le van a replantear nada sobre el tema de la vejez. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Entendéis lo que digo? Sí, sí. Entonces, sí. Ojo, porque de repente ahora nos vamos a poner a dinamizar a las mujeres mayores. No, es que algunas no necesitamos que nos dinamicen. Necesitamos que nos den locales, que nos den dinero si necesitamos para hacer algo. Que nos escuchen, que atiendan nuestras reivindicaciones, que incluso se sientan un poco molestas cuando vayamos a protestar. Eso necesitamos, ¿eh? O sea, que cuidado un poco también con el tema, ¿eh? No es el que al final, porque se hace mucho maternalismo y paternalismo también desde la institución y también desde el feminismo. O sea que, ojo. Ojito con el maternalismo y paternalismo. Que quiere decir que muchas mujeres mayores saben perfectamente lo que quieren. Claro. Bueno, sí, totalmente. Bueno, ¿y por qué las mujeres viejas tenemos que ser siempre las cuidadoras? Pues hasta que digamos que no, ¿no? Si se puede decir que no, igual en algún momento no puedes decir que no, ¿eh? Ojo, yo creo que estos temas también hay que tratarlos con delicadeza, ¿no? Porque, claro, podemos hacer un discurso como muy, no sé cómo decir, muy reivindicativo y hay alguna mujer que diga, sí, sí, tú muy reivindicativo, pero yo mi vida está marcada de esta manera, ¿no? O bien porque tengo que cuidar, o bien porque no tengo una pensión o lo que sea. Entonces habrá que ver, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto también, ¿no? Cuando, bueno, como en otros temas también que trabajamos, ¿no?
Pero sí, desde luego, pues en algún momento habrá que decir, pues hasta aquí he cuidado y ya no voy a cuidar más. O voy a cuidar una hora al día, o voy a cuidar dos horas al día, o voy a cuidar un día a la semana. Quiero decir, se pueden hacer fórmulas muy distintas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si seguimos cuidando hasta morir, ¿no? Pues ¿quién nos va a cuidar además a nosotras? Mariluz, en esta sociedad hipersexualizada, ¿por qué pesa tanto esa prohibición sexual sobre las mujeres viejas? ¿A qué crees que obedece? ¿Instituciones, por ejemplo, como la Iglesia, la familia y la historia de la que venimos, tienen culpa de esto? ¿Hay alguna manera de emanciparse de todo esto? Antes estábamos hablando del tema de la muerte y cuando lo estuvimos tratando en el seminario este que hicimos en la Casa de las Mujeres de Donosti, algunas mujeres dijeron algo que me pareció interesante. Ellas decían, claro, muchas mujeres tienen, igual están viviendo la vejez de una manera más libre, como decíamos antes, hacen cosas, pero claro, tienen todo el peso de la educación, ¿no? Todo el peso de la educación católica, si han sido católicas, todos los mandatos sobre su papel en la familia y todo eso. Y sobre eso no es fácil quitárselo, ¿no? No es fácil quitárselo de encima. Respecto al tema de la sexualidad, respecto a todos los temas, ¿no? El tema de los cuidados que estábamos diciendo ahora. Claro, si tú has vivido toda la vida pensando que tú eres, ¿no?, de alguna manera la que tienes que estar por los demás, a veces cuesta, ¿no? Es como que te tienes que contar a ti misma y verte a ti misma de otra manera, y eso no se hace en una charla, desde luego, ni se hace leyendo un libro, ni dos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo, que algunas personas lo están haciendo, que es un trabajo que en colectivo se hace mejor, pero hay que ver. Entonces, por ejemplo, en el tema de la muerte, que decía, en la medida que inventemos nuevos rituales, por ejemplo, de despedida, que no sean obligatoriamente católicos, quien quiera hacer rituales católicos que lo haga, o rituales religiosos de otra manera, pero que no estemos obligadas, ¿no?, y cada vez hacemos más ese tipo de caminos, bueno, vamos descubriendo también otras maneras y quizá nos quitamos un poco esa mochila, ¿no?, de la religión o de esas ideologías que están tan, tan encarnadas, sí, y claro que es un poco difícil quitárselas, ¿no? Pero también ves gente que se lo quita con bastante tranquilidad. Yo pongo un ejemplo muy distinto. Cuando trabajé unos años en un centro de planificación familiar que dábamos información de aborto en Basauri, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, bastantes mujeres, no una ni dos, bastantes, que se decían creyentes, ¿no?, y decían, mira, yo soy creyente, pero a mí en este proceso no me ayudó la Iglesia. Entonces, bueno, de ahora en adelante creo que me voy a plantear el tema de la religión de otra manera. Bueno, no sé luego lo que pasaría, pero quiero decir que a veces también hay situaciones en la vida que te hacen como mirar, ¿no?, a ese pasado tuyo y ponerlo un poco por lo menos entre interrogantes, ¿no? Pero sí que hay que hacer un trabajo personal de bueno, ahora ya nosotras no somos las que estamos por los demás, sino que estamos por nosotras mismas, ¿no? Vamos a ver, en uno de los poemas se dice lo siguiente: estoy en el esfuerzo de no ser de nadie, amante, ni hija ni madre. ¿Por qué las mujeres viejas somos de todos menos de nosotras? Bueno, las mujeres viejas y las mujeres en general. Quiero sí. Decir, el ser mujer se define a grandes rasgos como una persona para la que la relacionalidad, la relación es muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, la opinión de los demás le va a importar mucho y va a estar pendiente de los demás. Eso tiene ventajas, quiero decir, podemos aportar en todo lo que tiene que ver con los cuidados, por ejemplo, porque hemos aprendido, hemos sido socializadas en estar pendientes de los demás. Tiene esas ventajas. La contra, ¿no?, portada de eso, sí, es que, claro, si estás solo ahí, pues siempre eres la hija de, luego claro, serás la abuela, ahora serás claro, la abuela de, ¿no?, a una claro, edad determinada. Entonces, bueno, que luego también eso voy a leerlo, en eso es reivindicar un poco, no, yo quiero ser Mariluz, ¿no? O Raquel o Julia, sí, no ser, ¿no? Yo me acuerdo que yo tengo un hijo y cuando tuve el hijo de repente me di cuenta que me había convertido en la madre de Ander, ¿no? Y me hacía como gracia, y yo para mucha gente soy la madre de Ander, ¿no? Bueno, me hacía gracia porque tenía otras parcelas de mi vida en que yo era Mariluz. Claro, si solo hubiera sido la madre de Ander igual no me haría tanta gracia, ¿no? Entonces, claro, con la edad te puede pasar eso, ¿no? De que las mujeres mayores sean, entonces es muy importante reivindicar, ¿no? Sí, porque en algunos momentos, sobre todo la maternidad, en los momentos en que los bebés son muy pequeños o tal,
y bueno, pues no tienes opciones de que haya unos abuelos, de que haya otra persona que te eche una manita, son 24 horas. Yo creo que también claro. Es muy importante, antes estábamos hablando, creo que es muy importante tener referencias múltiples de mujeres mayores, que pueden ser personales, mujeres que conocemos, yo conozco mujeres mayores distintas y algunas, quiero decir que me sirven de modelo, o partes de su vida me sirven de modelo, pero también referencias, por ejemplo, de ficción, es que tenemos pocas referencias de ficción de mujeres mayores autónomas, agentes. Mirar, en el libro este de Yo Vieja, al final, hace precisamente Ana Freixas una aportación de ensayos, películas y novelas sobre mujeres mayores, ¿no? Y está bien, porque yo mismo, algunas las conocía y otras no. Digo, mira, esto es un buen, ¿no? Se puede poner para gente que le gusta leer y así, pues ahí tiene un listado de cosas que puede hacer. Pero si te piensas en películas, por ejemplo, pues las mujeres mayores muchas veces son acompañantes, ¿no? Van acompañando a... Entonces, claro, es como que necesitamos imaginarnos la vejez de otra manera, ¿no? Entonces, claro, esas referencias, por ejemplo, de ficción o en los medios de comunicación. Claro, ¿cuántas mujeres mayores aparecen en los medios de comunicación sin ser víctimas de algo? Simplemente por lo que hacen. Bueno, pues yo qué sé, el otro día, por ejemplo, una poeta, Ida Vitale, que es muy mayor y tiene cerca de 100 años, y le hacían una entrevista porque ha hecho un libro hace poco, y ella decía, yo respecto a mi abuela soy joven. Bueno, me gustó la idea que tenía, ¿no? Pero decía, yo soy muy vieja, ¿no? Y además incluso decía ella, yo no quiero pensar en el futuro, pero bueno, ya tengo, ¿no? Ya está el final. Bueno, ese tipo de planteamientos de mujeres mayores que te pueden gustar o no, pero que tú vas como cogiendo referencias para luego tejer un poco tu vida en la medida que puedas tejerla, ¿no? Entonces esas referencias múltiples, ¿no? De todos los colores y de todas las... nos faltan, ¿no? O por lo menos habría que crearlas. Hay que ver también, por ejemplo, en instituciones como las escuelas o las escuelas de empoderamiento, las casas de las mujeres, pero a nivel, por ejemplo, municipal, ¿qué más se puede hacer? Y se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, ¿eh? Se están haciendo algunas cosas, pero se puede hacer mucho más. Tenemos mucho camino, ¿no? Sí. Mariluz, sí. Mucho caminito. Sí, tenemos ganas. Bueno, mucho. Pero los pasos que vayamos dando, esos estarán dados, ¿no? De eso alguna es, manera. Eso es. Y estarán dados para nosotras y para las que vienen ahí después. Voy, claro, para que dejemos un poquito de herencia. Eso es. Ya para las que vienen. A mí hay un tema que me preocupa y es la pobreza. Y mi pregunta es, ¿la pobreza en las mujeres viejas es un condicionante absoluto para todo tipo de reivindicación y desarrollo? ¿Esta violencia invisible, cómo podríamos atajarla? Bueno, pues es clarísimo, ¿no? Simone de Beauvoir dice una cosa que a mí me gusta mucho y ella dice, no te haces vieja de mayor, te haces vieja de joven. Quiero decir, la vejez es algo que vas acumulando desde que naces, ¿no? El tipo de vejez que vas a tener, me refiero, ¿no? Lo vas como gestionando desde... Entonces, claro, si no tienes medios económicos, pues por supuesto, entonces por eso es importante toda la reivindicación de los pensionistas y las pensionistas hoy día, ¿no? Eso es fundamental, una de las bases. No sé si es la única, pero quizá es una de las principales. Y luego hay muchas mujeres, por ejemplo, nosotras en el tema de la COVID, supongo que en Gasteiz ha sido parecido, desde la Casa de las Mujeres se hizo un seguimiento por teléfono y así de algunas mujeres viudas, por ejemplo, que se sabía que estaban solas en casa, confinadas, ¿no? Y que solo tenían igual el teléfono. Y entonces, luego, por ejemplo, nosotros hablando, por ejemplo, con la Asociación de Mujeres Viudas, que tenemos mucha relación y son muy activas, claro, luego entre eso, el miedo, la falta de medios, pues claro, se ha ido descubriendo muchas mujeres que estaban viviendo sin calefacción, que, bueno, todos esos problemas que están muy extendidos, ¿no? Que todas las que estamos aquí los conocemos, claro. Entonces, cuando yo digo un planteamiento político de la vejez, no estoy hablando solo de discursos, de cosas, de libros, no, estoy hablando de que tenemos que identificar también ese tipo de problemas, y igual una de las campañas puede ir más por ahí y no solo por otro lado, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de las pensiones es un tema fundamental. Bueno, mi última pregunta, Mariluz. Has hecho antes, has hecho un poquito así de la ficción, que has estado hablando y tal y cual. Sí. En la literatura y el cine, sobre todo hay mucha gente, mujeres y hombres, que no aceptan imágenes de cuerpo de las mujeres viejas. ¿Es algo para lo que nuestras sociedades aún no están preparadas? Bueno, ¿estamos preparadas nosotras para los cuerpos de las mujeres viejas? Claro. Yo hago un ejercicio ahora
desde que estoy en estos temas más, que es me pongo delante del espejo y me miro. Y me miro, bueno, en fin, no siempre de modo agradable. A veces me miro la cara y veo las arrugas y me río yo y digo, desde luego esa arruga qué perfecta me ha quedado, ¿eh? Me ha quedado perfecta. Bueno, o los dientes, ¿no? Que se van como tal. Y digo, sí. Mira ese diente que se me está moviendo. Bueno, quiero decir, es un ejercicio que a mí me viene bien. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, cada cual verá cómo lo tiene que hacer. Pero aceptar el envejecimiento era eso que decía antes de no idealizar, ¿no? Bueno, hay que aceptar que un cuerpo envejece, no es fácil, sobre todo en una sociedad donde se cultiva lo joven, lo bello, lo no arrugas, claro. El Photoshop, ¿no? Sí. Entonces yo creo, pero también hace poco una amiga, claro, la gente me manda cosas y entonces me mandó una exposición de cuerpos viejos, muy viejos, ¿no? De mujeres muy viejas. Bueno, hombre, hacía un ejercicio viendo las fotos, quiero decir, las miraba y decía, jo, qué bonito, qué bien que hagan estas fotos, pero hacía un ejercicio. Yo decía, si estuviera viendo otros cuerpos, no tendría la misma sensación. Hay que hacer ese ejercicio. Entonces, lo tenemos que hacer nosotras y claro, claro. Lo tiene que hacer la sociedad, por supuesto. Claro, ¿no? Claro, claro. Pero sí, ahí hay una parte importantísima, ¿no? De, por otra parte, bueno, cuerpos vestidos y cuerpos desnudos, quiero decir las también, dos. Pero también. Bueno, el cuerpo desnudo yo creo que es, no es fácil. No es fácil. Pero... No lo es. Yo porque vivo con más gente en casa, si no el espejo del baño lo quitaría. Bueno, y mi última pregunta. ¿Nos hemos convertido las mujeres viejas también en objetos de consumo? Pues, bueno, por lo menos todo lo que tiene que ver con compresas y todo ese tipo de cosas, desde luego somos las actrices principales, ¿no? Bueno, está bien que mejore mucho toda esa tecnología, por cierto, ¿eh? Que bienvenida sea la tecnología para los escapes de orina y todo eso, que también hay que hablar. Pero sí, supongo que una cosa va a pasar, de la misma manera que he dicho que la revolución futura es la de las viejas, en la medida que las viejas estemos más presentes y seamos más activas, también el mercado nos va a utilizar. Eso pasa con cualquier tema, ¿no? Hace poco una compañera mía trabajó sobre el tema de la menstruación, por ejemplo, y claro, ya está trabajando cómo las grandes corporaciones están utilizando los nuevos discursos feministas en el tema de la menstruación, ¿no? Pues vendiendo copas o lo que sea, sí. O cambiando los discursos, ¿no? Sí. Adaptando. Bueno, pues en el tema de la vejez va a pasar eso. Según empecemos a hacer más discurso feminista sobre la vejez, nos lo cogerán, o sea que hay que estar un poco alertas, alertas y críticas. Bueno, y ahora te vamos a escuchar. Muchas gracias, Mariluz. Ya, te hemos bombardeado un poquito, ¿Todavía tenéis un poco de paciencia para que lea un poco del poemario? Vale. Yo creo que me voy a poner de pie. Me suele gustar más leer de pie. Bueno, es la tercera parte del libro, que se llama El manifiesto de las mujeres viejas. Ya os he leído la definición del manifiesto y lo que he hecho es seleccionar algunos fragmentos. Como 8 minutos, 10 minutos, así. El feminismo hace posible lo imposible en un ejercicio constante de reconocer e inventar nuevas formas de ser. La mujer soberana de sí misma que dice no a la mujer. La mujer. La artista, creadora, trabajadora con habitación propia. La que decide tener o no tener hijos y cuándo. La madre convertida en progenitora, la mestiza, la negra, la lesbiana, la transgénero y todas las demás, vayan a la vez o no. A comienzos del siglo XXI ha nacido un nuevo sujeto de una historia que está por llegar, la mujer vieja. La mujer vieja pone voz a las preguntas, a las preocupaciones, a los pensamientos de muchas mujeres de su edad, los medita, los desmenuza y los proyecta en sociedad. La mujer vieja anuncia una nueva era en el camino hacia un mundo más equilibrado, más completo. Conoce bien las raíces de ese mundo. Sus pies firmes arraigan en él, se expande, fecunda el horizonte. La mujer vieja es pionera, precursora, creadora de la danza que nos hará iguales, inventora de futuros, faro en el tránsito de lo posible a lo imprescindible. La mujer vieja, sentada en una esquina de la plaza, se escribe, se presenta, y ahora va a hablar la mujer vieja. Soy la mujer vieja, un ser de carne y hueso, pero al mismo tiempo una metáfora, una figura poético-política. Soy una y múltiple, pasado y presente, fábrica de futuro.
fusión y mutación de todas las mujeres libres, luchadoras, inconformistas, su heredera. Me alimento de su fuerza, de su singularidad, de su dolor. Tengo en mi memoria a todas las que fueron, las que son, las que serán, van conmigo. Vivo fuera del centro, en posición excéntrica, entre el caos y el orden, en una nueva relación con los otros, dibujando de manera inédita la distancia y la cercanía, allí donde los significados se construyen y reconstruyen, pero siempre desplazada. ¿No es acaso el desplazamiento la única manera de mudar? Tengo padres, hijos, nietos, amantes, pareja o no. Los disfruto, me hago cargo, los cuido o no. Pero estoy en el esfuerzo de no ser de nadie amante, hija, madre. No estoy pendiente de un beso, esperando un abrazo, aunque estimo los gestos de afecto. Mi obligación, mi apremio es el día a día. Ser amorosa no tiene ya nada que ver con el romanticismo, con la inmolación. Voy olvidándome de la heteromosexualidad, como una niña pequeña a la que no han impuesto aún el mandato de género. Disidente manifiesta o silenciosa del binarismo. Sueño, fantaseo con recrear el género, la sexualidad. Prefiero la flexibilidad a la rectitud. Las viejas somos invisibles, condenadas a ser actrices en los anuncios de incontinencia. ¿Cuántas mujeres realmente viejas son protagonistas, no esposas, madres, abuelas o vecinas de nadie, en las noticias, en las series, en la televisión? Envejecer es igual a ser pobre, mientras que cumplir muchos años no puede ser más caro. Pero unas mujeres son más pobres que otras. Cuanto más oscura, más obstáculos. La blanquitud solo está en las ideas. Muchas mujeres viven solas en la vejez. Los antidepresivos enmascaran su desamparo. Pero el en vez de todo ello es la posibilidad de libertad. Cuanto más vieja, más libre. Para decir lo que quiero, para hacer lo que quiero. Llamadme loca, llamadme insensata, llamadme mala. Se me ha encanecido el cabello, secado la piel, nublado la mirada, endurecido los oídos, pero tengo una capacidad excepcional para ver y escuchar los problemas de los demás. Desciendo de Mary Shelley, sobrevivo a base de petachos. Tengo también algo de cíbor, muchos dientes postizos, una cadera o las dos de metal. La vida es más ligera con una prótesis o dos. Envejecer, al fin y al cabo, no es más que la consecuencia de toda una vida, decíamos antes, el cultivo de todas las alegrías, cargas, responsabilidades, el resultado laborioso del día a día. Pero todos los dolores no son físicos y las penas de la vida ahí están, amontonadas, centinelas crueles del pasado y del presente. Las hago mías, guiada por el anhelo de vivir. Transformo el dolor en aprendizaje. Quiero hacer un collage enorme con todos los fragmentos de mi experiencia, sean buenos o malos. Que los mandatos del consumo sobrevaloren la juventud tiene sus ventajas. Cuando no encuentras espejo y eres arrojada a los márgenes del sistema. La lentitud me ha enseñado a ahorrar energía. La tecnología es mi amiga y mi dificultad. Pero no quiero envejecer atada a una pantalla, aunque viva pendiente de las últimas noticias. No quiero pasar el tiempo que me queda jugando a cartas. Espero que sepáis perdonarme las que tenéis esa afición. No siento nostalgia del pasado. No estoy presa de parecer joven, no siempre, al menos. Pero la vejez es también el país de lo extraño, desconocer tu propio cuerpo, convertirlo en tu adversario. La torpeza va en aumento. La risa es la única salida. En el día a día son notables los cambios, los tránsitos de la biología y la vergüenza. La vergüenza siempre parte de ti. La vergüenza de mujer ha moldeado mi identidad desde la infancia. Hoy, aquí con vosotras, quiero mirar a esa vergüenza de frente,
como se mira al sol, firme en el riesgo de quedarme ciega, atenta a sentir y gozar la energía que esa vergüenza contiene. Representar esa vergüenza, performarla en el intento de avergonzar al otro. Aquí estoy, miradme, escuchadme, oledme, tocadme, aquí estoy. Con alegría, impetuosamente, ser o no ser, ser. Del deseo de vivir fluye el canto. Pero al que me diga que estoy como siempre, le diré que no he llegado hasta aquí para estar como siempre, que tengo grabadas mi memoria, mi existencia, mi futuro en las arrugas de mi piel, en las blanduras de mi carne, en los flujos de mis entrañas, en el dolor de mis huesos. El cuerpo del amor adulto es tan divertido como trágico. Voy aprendiendo a satisfacer las pasiones y las fantasías en juegos solitarios. Voy aprendiendo a rechazar al mal amante, a guiar al buen amante. Eso sí, se me dibuja una sonrisa cuando escucho a alguien joven decir que hace mucho tiempo que no hace el amor, cuando son 5 o 6 meses o un año quizá. ¿No está acaso sobrevalorada la sexualidad? Estoy orgullosa de las jóvenes, dispuesta a luchar por sus derechos, lista para marchar a su lado, preparada para recordarles que no hay que olvidar la genealogía. Aunque a veces sienta su desdén, me manifiesto en contra de eso también. No quiero perder más amigas. He perdido demasiadas, por muerte, por distancia, por decepción. Sé lo doloroso de ese duelo. Soy absolutamente consciente de la importancia de las redes. Saco fuerza de las uniones firmes y también de las débiles. En la vejez, más que nunca, la amistad es familia, parentesco, garantía de vida. Reconozco a mis compañeras de luchas, las viudas, las pensionistas, mujeres en la vanguardia de todas las luchas. No hay una sola fórmula, pero estar en la calle, ocuparla, es fundamental. La calle, en el esfuerzo de poner en marcha iniciativas colectivas, protestas pequeñas o grandes. Hoy una queja porque la acera está en mal estado. Mañana me uniré a las demandas de las trabajadoras de hogar. Pero me molesta la idea de la vejez activa obligatoria. En un tiempo futuro, hoy quizás seré abuela, o no. Le he dedicado media hora a ese pensamiento solo. Pero no me abuelaré. Y si a alguien con toda su buena voluntad se le ocurre llamarme abuela, me quejaré, firme, tajante, categórica, aunque lo sea, aunque tenga perdida la cabeza, entonces también protestaré. Soy consciente del peso de la edad, del tiempo, de la proximidad de la muerte, como si el tiempo se estirara y se encogiera. No hay duda, mi fecha de caducidad está cerca. La última posibilidad de sentirme cómoda en mi espacio, con mis miedos, con mis aflicciones. Tengo una visión crítica del nacimiento, del trabajo, de la sexualidad, de la política, de la sociedad. ¿Para cuándo una teoría de la muerte?, me pregunto. En esa reflexión estoy. Sé que la muerte es un tema feminista. Sé que la muerte digna será mi última acción, mi última campaña, el testamento más bello que puedo dejar. La idea de la buena muerte crece al tiempo que la de la buena vida. Aprender el arte de morir a tiempo y brindar por la vida. Mientras tanto, seguiré observando el mundo, despiertos todos los sentidos, porque lo peor que me puede pasar no es morir, sino perder la curiosidad. Atenta a lo efímero, lo intrascendente, paladeando los momentos mínimos que constituyen el tiempo. Mientras tanto, seguiré ensanchando la existencia, sembrando vida en terrenos baldíos, desnudando el ser, ejercitando el deshacer, autodeshacer y rehacer, comprometida en el movimiento desde mí misma hacia los demás. Mientras tanto, la mujer vieja cierra el cuaderno y se levanta. Ha visto a sus amigas a lo lejos, va hacia ellas. El manifiesto lo acabaremos entre todas. Es que ricas. Bueno,
Y después de esta lectura de poemas, que ha sido una gozada escucharte, queremos darte las gracias, Mariluz, pues por compartir con nosotros tu tiempo y tus poemas y sobre todo tus reflexiones. Son poemas para releer, porque cada vez que lo haces sacas un nuevo enfoque. Este es el libro de venta en librerías. Ya veréis cómo se le saca mucha miga. Gracias. Gracias. Y bueno, también queremos dar las gracias a la Escuela de Empoderamiento y a la Red de Centros Socioculturales VISAN. Os esperamos allí porque es un buen sitio para compartir aficiones y reflexiones. Y esto es de mi cosecha. Las viejas somos muy importantes en la cadena de la vida. Nos lo tenemos que creer. Bueno, pues gracias. Y ahora podéis pasar a hacer las preguntas que queráis, tanto a Mariluz, que a, también, ¿por qué no?, a Julia y a Raquel. Como viejas, claro. Lo tienen claro. Bueno. Qué suerte. Buenas tardes, Mariluz. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Mira, como has hablado del tema de la muerte, casualmente, no sé si sabes que en esta semana hay una exposición en Vitoria sobre la muerte digna y voluntaria, no, organizada por Derecho a Morir Dignamente. Bueno, esto simplemente es una cosa muy curiosa que nos ha ocurrido ahora al venir. En el libro que hemos puesto en la exposición para que la gente dejara sus opiniones, la primera frase que aparece es que solo se mueren las mujeres. Esto nos suscitó una curiosidad, ¿no? El por qué esa frase. No sabemos quién la ha puesto, pero sí nos hemos dado cuenta de que es verdad que a todas estas, digamos, estos actos acuden mucho más mujeres que hombres. O sea, en el tema de la muerte parece ser que, como tú también has indicado, el tema de reflexionar la sensibilidad hacia el final de la vida parece que en un principio nos acerca y nos afecta más a las mujeres, cosa que no es así, porque tanto hombres como mujeres tenemos que marcharnos de aquí. Con lo cual, y entonces nos ha dejado muy interesadas lo que has comentado de que habéis trabajado dentro de vuestros grupos de reflexión el tema de la muerte desde una perspectiva feminista. No sé si quieres hablar un poquito más de ello o luego más nos lo cuentas a nosotras aparte. Bueno, pero vamos, me gustaría un poquito que profundizaras en esto. Es un intento que hicimos. Lo he puesto como ejemplo de que la teoría feminista de la muerte está por hacer. La gente que estáis trabajando en yo soy también socia de Derecho a Morir Dignamente, estáis haciendo un trabajo estupendo, por supuesto. Y seguro que estáis haciendo reflexión de género, quizás sin llamarle así, ¿eh?, que eso también pasa muchas veces en la vida, ¿no?, que se hace reflexión feminista sin etiquetarlo de esa manera. Pero yo creo que hay que hacer un poquito más, ¿eh? No digo la asociación vuestra, en general el feminismo necesita hacer una reflexión específica sobre el tema de la muerte. Por ejemplo, yo conozco a Concha Castells, que creo que es ahora la presidenta, ¿no?, porque estudiamos juntas medicina, quiere decir, somos de la misma, somos amigas. Y entonces, cuando estábamos trabajando eso, le pregunté a ver si había datos sobre afiliación, ¿no?, afiliación en Derecho a Morir Dignamente, y entonces, bueno, por lo menos en aquel momento no supo encontrar, que igual hay datos, ¿no? Ella me dijo, sí, sí, es claro que hay muchas más mujeres asociadas y trabajando, pero no, en este momento no te puedo dar datos. Bueno, pues es lo que has dicho tú me cuadra perfectamente, ¿no? Las mujeres parece que estamos más interesadas, entonces se pueden hacer reflexiones de muchos tipos. Lo que yo he contado es simplemente un ensayo, un día, 2 horas le dedicamos al tema de la muerte. Cuando yo, porque lo que hacíamos era trabajar a partir de preguntas, y yo hice 3 preguntas. Una,
¿Qué es morir bien? Para las personas que estábamos allí. Otra, ¿qué sería un planteamiento feminista de la muerte? Y luego, si hay un arte feminista de acompañar a morir, ¿no? Y al principio, cuando hice las tres preguntas, algunas dijeron, eso no nos va a dar para nada. Bueno, le dije, tranquilas, vamos a hacer grupos pequeños, primero vamos a pensar cada una sobre esto, y entonces, nada, hicimos dos horitas, ¿eh? Bueno, salieron cosas muy interesantes. Claro, había experiencias distintas. Había una persona, por ejemplo, que es médica además, que había acompañado recientemente a morir a una familiar, tenía como muy pensado, ¿no?, todo el tema del acompañamiento, por ejemplo, como también se tiene pensado en la asociación, por supuesto, ¿eh? Entonces, bueno, de distintas experiencias de la gente que estábamos allí, fuimos un poco como articulando y salieron cosas. Entonces yo pensé, si esto ha salido aquí entre 12 personas, dos horas que nos hemos puesto, si nos ponemos a trabajar así con, ¿no?, con textos, pues saldrían muchas ideas, o por lo menos afinaríamos algunas de las ideas que ya vemos. Entonces ahí se puede hablar de mucho, se puede hablar del tema de eso, de la participación en temas que tienen que ver con la muerte, pero también se puede pensar entonces qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, o sea, se puede a muchos niveles, ¿no? ¿Qué tenemos que reivindicar las feministas en el tema de la muerte, unido a todo el tema de la eutanasia, por supuesto, pero más allá también, ¿no? ¿Qué más se puede reivindicar a todos los niveles, en el acto de morir, en el proceso, en el acompañamiento, en los rituales, bueno, en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un toque feminista, le puede venir bien a la sociedad y nos puede venir bien a nosotras, estoy pensándolo egoístamente, no solo en la aportación social que se puede hacer. Entonces, bueno, yo desde luego estoy muy interesada en ese tema, si os interesa mi colaboración, sin más, porque me parece que es un tema que nos afecta personalmente, pero políticamente también, o yo lo veo así, por lo menos. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo me voy a unir a mis compañeros. Porque me apetece tenerlas como compañeras en esta propuesta. Bueno, ya habéis visto que realmente queda mucho camino por andar, como decía nuestro poeta, con el tema de las mujeres y las mujeres mayores o las mujeres viejas, pueden ser los dos términos perfectamente utilizados. Y bueno, desde la red de Visan, de los que eran los centros socioculturales de mayores, hemos tomado una iniciativa y hemos creado lo que veis en ese cartel, que se llama La Habitación de Virginia, Miradas al Feminismo, y abajo veis que está todo vacío, ¿no? Ahora os explico por qué. Bueno, el nombre de La Habitación de Virginia lo hemos tomado de Virginia Woolf, de su obra Una habitación pública, una habitación propia, publicada en 1928, que Virginia Woolf se preguntaba ¿qué necesitan una mujer escritora para escribir una novela, una buena novela? Y dice, bueno, pues lo que necesita, estamos hablando de 1928, ¿eh? Lo que necesita una mujer escritora es independencia económica y un espacio. Esto era 8 años después de que las mujeres pudieran votar. Esto, a lo largo del siglo XX, las feministas lo han ido trabajando, algunas desde lo real, desde el mundo, y otras desde lo simbólico. Lo real, algunas decían, bueno, es verdad, necesitamos una habitación propia, porque en el espacio doméstico tenemos toda la casa para nosotras, tenemos la cocina, tenemos el salón, tenemos la habitación con nuestra pareja, está la habitación de los hijos, pero no tenemos una habitación propia. Y desde lo simbólico, quizás muchas mujeres, desde el feminismo y desde otros ámbitos, digamos que es como la caja, la habitación donde se han puesto las luchas y los deseos y lo que nos queda por hacer, ¿no? Entonces, bueno, viendo cómo estamos viendo que la sociedad ha cambiado un montón, que la gente que ya tenemos 60 años y alguno más, queremos seguir abriendo caminos, tenemos un montón de, como digamos, como de surcos para trabajar, ¿no?
Pues hemos lanzado esta propuesta, que es la habitación de Virginia. Entonces, la habitación de Virginia es... serían una serie de actividades que serían de cualquier formato, podrían ser charlas, podrían ser talleres, podrían ser exposiciones, podrían ser creaciones personales, colectivas, pero sí que nos parece importante que la habitación de Virginia la tenemos que crear nosotras. O sea, no la tiene que crear un técnico o una técnica, que también, pero la tenemos que crear por nosotras. Por lo tanto, os hacemos una convocatoria a todas las personas que quieran formar parte de esta iniciativa. Os hemos puesto un flyer, ¿lo veis?, en cada asiento, que sería el 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Visa Naranvizcarra, que está en la calle Sierras Alavesas. Esto se concretiza bastante bien, porque la habitación de Virginia tendrá un presupuesto para hacer actividades, tendrá un espacio para realizar las actividades. Las mujeres que formen parte o formemos parte de esta iniciativa nos reuniremos, bueno, hemos puesto de una manera X una vez al mes, pero puede ser más frecuente o menos frecuente, como el grupo decida, y la creación de varias actividades. Pues igual una al trimestre, ¿no? Que pueden ser, ya os he dicho, desde grupos de reflexión, como ha dicho, por ejemplo, Mariluz, pueden ser actividades como por ejemplo esta que hemos tenido hoy, en fin, lo que decidamos. Y no sé, ¿cómo lo veis? Estupendo. Genial. Hombre, es muy interesante. A mí me retrotrae a mis tiempos de militante en la Asamblea de Mujeres. Sí. De todas las formas, yo creo que siempre las mujeres que hemos tenido inquietudes, que somos el 100%, lo que pasa que por distintas razones no lo han llevado a cabo algunas o no lo hemos llevado en algunos momentos de nuestra vida, ha sido por falta de tiempo, por tener otro tipo de actividades. Pero de alguna manera, desde los centros Visan, yo también creo que hay grupos de mujeres que hacen cosas, que es un momento de reflexión, como los talleres de lectura, de escritura creativa. A mí me parece que sería interesante, de todas las maneras que sí, que nos reuniéramos una vez al mes, no es mucho, y aportar ideas entre todas y resurgir de las cenizas. Yo por lo menos resurgiría de mis cenizas en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí. Todo proyecto, toda idea que pueda beneficiar a las mujeres, al grupo social, que nos podamos pronunciar, yo qué sé, ser creativos, compartir ideas, es que es fantástico. Es que la gente que está en los centros Visan, o sea, puede ver que es una maravilla, que es un enriquecimiento, que cualquier proyecto de ese tipo, que me parece estupendo, es que es en principio para la gente que participa, pero luego el poner esas ideas ahí en la cazuela y hacerle plu, 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 pueden salir cosas estupendas y que pueden ser muy, muy, muy enriquecedoras. No solo a nivel de nosotros, sino que se expanden. Entonces, puede estar muy bien. Sí, yo había pensado en una cazuela, había pensado en una tinaja de barro. Ah, vale. Y poder meter ahí, bueno, pues un poco las experiencias. Pero, no, en serio, porque es que todo se conforma no solo de una teoría, se conforma de experiencias vitales, de nuestra vida cotidiana, de ideas, de impresiones, de sentimientos, de sensaciones. O sea, no hay, y de ahí tirar del hilo, ¿no? Por eso había pensado en una tinaja. Pues yo creo que eso se puede convertir en una olla express. Bueno, pues no sé. Bueno, pues esto, no sé tú cómo lo ves. Estupendo. Sí. Además, quiero decir que el campo da para muchas cosas distintas, fórmulas muy distintas, y también que la gente encuentre como su espacio también para estar a gusto, ¿no? Uh-huh. Un poquito incómodas, porque si no, no hay trabajo político, no en vuestra experiencia, digo, en general.
un poquito incómodas, pero al mismo tiempo a gusto. Ese equilibrio que el feminismo ha trabajado muy bien, ¿no? Entre una cierta incomodidad de trabajar cosas que igual a veces no nos gustan, pero al mismo tiempo estar, ¿no?, entre colegas o entre amigas o por lo menos conocidas, bien conocidas, ¿no? Y si luego hay una caña, mejor, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Un café o lo que sea. Bueno, pues en principio, no sé, igual eskerrik asko etortzegatik y muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la Escuela de Empoderamiento, a ELO, por animarse a este proyecto, por colaborar por primera vez con los Visan y esperemos que no sea la última, ¿no? Así, gracias por venir y nada. Hasta la próxima. Agur.